tres ovitas. Ahora en quechua. Vendí los semas, allá en los semas y chamata conita, taque de cosunchi. Vendí los semas, allá en los semas y chamata conita, taque de cosunchi. Tú, lala, ama con cabanqui chispa, tú, lala, ama con cabanqui chispa, tú, lala. Ahora en castellano. Hombre valsero, lleva cruzando las hojas del Titicaca. Hombre valsero, lleva cruzando las hojas del Titicaca. Soportando las saladas y no conocen peligro. Hombre valsero del Titicaca. Hombre valsero, valsero incomparable. Ahora en francés. Luete, je te plume la te. Luete, je te plume la te. Je te plume. Alouette, 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 dame la mano, querida amiga. Dame la mano, mi hermana. Amigas y amigas. Pueden colorar por la carta de aquí. Y no paren estos útiles escolares. So the maximum depth here is approximately 20 meters. Yes? Bueno. ¿Alguien gustaría bañarse? Somebody, would you like to the swimming? Would you like to the swimming? Swim? No, no. Hace mucho frío, it's too cold, yes? So the temperature of this water is approximately 12 degrees, yes? 12 grados de Celsius, ¿no? Un poco frío. Ok. También, señores, en este lago, como vemos, tiene una extensión de 8,560 kilómetros cuadrados. So the extension in total of this lake is approximately 8,560 kilómetros square. Yes? Este lago está dividido entre dos países. So this lake are divided between in two countries, Peru and Bolivia. Yes? Vemos aquí un punto rojo, punto blanco, vendría a ser la frontera entre Perú y Bolivia. Look at this point, color white, is located the frontier between Perú and Bolivia. Yes? Tenemos alrededor de 75 islas naturales, ¿no? En este lago Titicaca. So on this lake we have 75 different natural islands. Yes? Los más importantes es la isla de Amantani, ¿ok? Como vemos aquí, Amantani. Nosotros vamos a ir a visitar ahí, vamos a hacer el turismo vivencial. So after to the visit to the Euros, our group will be to go to Amantani Island for the practice of homestay or vivencial with the Euros, with Amantani people. Yes? It's very important. Why? Because the population in this island living there 4,200 inhabitants approximately. Yes? And then on Amantani Island, the local people, they are Quechua speakers. Yes? Entonces, después de los Euros, vamos a Amantani, ¿no? Es muy importante, ¿por qué, señores? Porque ahí la población es de 4,200 personas habitando en esa isla. La segunda isla es la isla de Taquile, ¿no? The second one is Taquile Island. Yes? ¿Por qué es importante Taquile, señores? Porque las familias ahí siguen preservando, ¿no? Sus costumbres. So why is important the Taquile Island? Because on Taquile Island, the local people, they are preserving the tradition and culture. Yes? And last one is considered two islands, Swazi and Soto. Yes? So why? Because in this part is located in a maximum deep around at Titicaca Lake. So the maximum deep is approximately
284 meters approx. Who discovered Mr. Jacques Cousteau? Yes, he was a one person from France. And then in this part are living there the big frogs. Yes, so the long for the every frog is approximately 60 centimeters. Yes, and then the big frog is not dangerous for the human, are very friendly for us. Entonces aquí, señores, está la isla de Soas y Soto, ¿no? Es importante porque en esa parte está situado en la máxima profundidad del lago Titicaca, ¿no? La máxima profundidad es de 284 metros de profundidad. ¿Y quién lo descubrió? Uno de los franceses que hizo investigaciones acerca del lago Titicaca, ¿ok? E incluso viven aquí las ranas gigantes, ¿no? Que llegan a medir hasta 50 o 60 centímetros aproximadamente. Ahora, Bolivia también tiene dos islas, ¿no? Como vemos aquí, la isla del Sol y la isla de la Luna. ¿Por qué es importante, señores? Porque nos dicen que la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, desde aquí salen los padres de los incas. Ahí está, ¿no? Los padres de los incas, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocllo, con el dios Sol, salen de este lugar, cruzan este lago y entonces llegan a Cusco, ¿no? Y llegan a fundar el imperio más grande de Sudamérica. Recuerden que el imperio inca llegó a dominar en esta parte de Sudamérica hasta en 5 países, ¿no? Por el norte se extendió por Ecuador y Colombia, sur Argentina, Chile y Bolivia, ¿ok? And then, the Bolivia has two islands very important, the sun and moon, ¿yes? So why? He said if you want to go to the bathroom, you should go there. Yeah. On the boat. Presidente, ¿no? Es la presidente. Primera dama, presidente. First lady. La primera dama, his wife. Yes, ¿y cuál es? Trabajar aquí va taxi. Taxi romántico es aquí arriba. Ah, taxi romántico. ¿Alguien tiene ideas por qué? So, the name of this boy is a romantic taxi. Why? Do you have ideas? Not yet? That's where they make the babies. Yeah, correct. Yes, so why? Because in this boat they make the babies, yes? So in this boat to go two people, one lady and one man to the back part. After they come back, three people, yes? So why? Because the local people in this part, they don't have, for example, romantic parks or discotheques. For example, in Puno, so if they, for example, one person, if they want to get a new girlfriend or a one boyfriend, they need to meet in a special place. But here, romantic taxi. Yes, aquí en el taxi romántico, en Puno, en las ciudades, ¿no? En una discoteca, un parque romántico, casi. JJJ, más moderno, Mercedes Benz. Panakataki, más pasito, saraña panakataki, con jamás nana, con chip islas, costo baja 10 soles aquí. Ya. Dicen, señores, van a tener un paseo en Mercedes Benz. Este pasadito no incluye su turno, ¿no? Es un pago que se hace la suma de 10 nuevos soles, ¿no? Entonces, tenemos grandes, ¿no? Ahí van a llegar, vamos a tomar un paseo después de haber visitado, ¿ok? So after the visit of the first floating island, our group will be to have our experience. We'll take a rest by typical boats or rig boat or Mercedes-Benz. Yes, but our Mercedes-Benz is not included in your tour. Yes, you need to pay extra with them, 10 soles for everyone. Have you been in Venice in Italy, somebody? ¿Alguien que estuvo en Venecia?
in Italia. How much is that price for taking a race by gondola, maybe? Oh, I can't remember. So long ago. When I got married, a long time ago. Ah, yes. So that price approximately means maybe 8 or 100 euros. But here, 10 soles, yes? Cheap. than Venice, yes? Amigos, no, aquí 10 soles. Dice, no, está entre 100 euros, 20 euros. Alrededor 6 o 7 metros aproximadamente. So basically, for the build, a new island is very necessary to use this block. What is the name? Kili. Yes? So the Kili, for example, is possible to get during the raining season. Yes, the raining season here is from January until March, and then the local people, they need to go to the back part, 3 or 4 kilometers, after they are bringing to here to Kili. He said this island has 20 blocks in the deep part. Every block has a maybe 1 meter for the altitude, around 6 or 7 meters. Yes, miren amigos, este es el Kili. So this one is the Kili, the same route. Yes, no? Miren, puede flotar, it's possible to floating. Yes? And then, this island is floating on the water. Yes? Eucalipto. Ah, yeah. Después, señores, lo que hacen es conseguir troncos de eucalipto. Pero aquí, señores, no se puede ver. No? After, the local people, they need to get a lot of eucalyptus sticks. But here, it's impossible to see. Also, and then the local people, they are practicing one technique, one pre-Incas and pre-Incas technique, treque. Do you know what is the treque? Yes, tell me. It's the change. Yes, correct. Yes. Amigos, lo que hacen es, por ejemplo, luego practicar el treque. Lo que hacen es intercambiar. So the treque, the change. For example, I give you my fishes, and then you need to give me your eucalyptus sticks. Where do you change? With the peninsula people. Yes, with the fishes, and eucalyptus sticks. Yes? Después, señores, lo que hacen es intercambiar los peces con los troncos de eucalipto, ¿no? Con las personas que viven en las penínsulas, ¿no? En tierra firme. Después, señores, ¿qué hacen? Lo que hacen es colocar los troncos en los diferentes bloques. And after, the local people, they put the different sticks in the different blocks, ¿no? ¿Chinotcha? Después, señores, esta es una pequeña demostración. So this one is only one demonstration for you. Yes, una pequeña demostración. Entonces, empiezan a usar una soga elástica y la empiezan a amarrar. After, the local people, they use a one rope, in especially synthetic, for the healing in the different blocks. After 6 months, the first, second, and 20 blocks will be healed automatically. Why, my friends? Because the reed grow again after 6 months. Yes? Después de 6 meses, los bloques se empiezan a juntar porque la totora empieza a crecer, ¿no? O la raíz. Después, señores, ¿qué hacen? Las familias lo que hacen es conseguir, ¿no? Totora, en este caso, de atrás. After, the local people, they need to get a lot of reeds. Yes? ¿Os cuenta? No, así van colocando la totora, and then they put in the on the blocks a lot of weights. Yes? So the first week and second week. Yes? La primera y la segunda semana, ¿no? Van cambiando. Y algunos también, amigos, por ejemplo, usan un poquito de totora de más en sus cajas, ¿no? Unos 10 o 20 centímetros. Bueno, probablemente para la siguiente semana van a aumentar. ¿Por qué, señores? Porque si nosotros aperturamos unos 10 o 15 centímetros, ya se puede tocar el agua. Okay? And then, the other spouses, for example, are located 20 or 10 centimeters from the platform. So why? Because if you open... Yo te tengo ese pedido de más. Tú puedes. Venga. Gracias.